Atenti a la data, mucha info en este GPS. Te contamos dónde estás parado, dónde estás parado. Aunque te pases todo el día con los pies enterrados en la arena. GPS. Ubícate en este verano. Vamos a charlar y fuertes aplausos para el señor Juan Gamba, director del área de cultura de la Municipalidad de Necochea. Una nota que decíamos en el comienzo del programa deberíamos haber hecho en enero, pero bueno, los cambios de cronograma y demás y algunas decisiones que se han tomado para este mes de febrero hacen que casi terminemos el mes de enero charlando con él. Juan, qué alegría escucharte. ¿Cómo andas? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Nosotros muy bien aquí, haciendo radio desde la playa, viviendo un tremendo verano. Imagino que vos con un día bastante movidito, ¿no? Sí, un día ya en la curva final, digamos, de este evento tan lindo que tiene la ciudad, ¿no? El Festival Infantil. Edición número 62 del Festival Infantil. Juan, si te parece, vamos un poco el tiempo atrás y me contás un poco cómo fue tomar esta decisión de pasarlo al mes de febrero, ¿no? Un festival que siempre estaba en la fecha alrededor de Reyes. De hecho, los Reyes Magos eran uno de los protagonistas del Festival Infantil y que en este año en particular decidieron ustedes pasarlo el capítulo a febrero. Sí, no es el primer año pasa para febrero. Buen dato. Pero vos sabés que era por una cuestión hasta lógica. Había cualquier cantidad de eventos este año en el mes de enero. Sí. Y entonces en una charla que tuvimos en equipo decidimos pasarlo para el mes de febrero, ¿no? Pero una superposición, sino de eventos que al final no tiene lucimiento ninguno, ¿verdad? Claro. Estoy chequeando un poco el clima, Juan, de un evento que se va a realizar al aire libre. Sí. Creo que venimos bien, ¿no? Mira, yo tengo las dos versiones. No a ver, mal, ¿no? A ver qué info manejas. Que viene muy feo y que viene bien. Ok, bueno, a esperar entonces, voy ya con esa pregunta. En caso de la primera opción, que venga feo el clima, ¿qué se hace? Bueno, si viene feo, hoy estábamos, ¿no?, consultando un poco este tema y se realizaría sábado, domingo, lunes y martes. Ok, o sea, se aplazaría, pero solo en los días, no en el finde. Claro. Ok, bien. Viste, bueno, lamentablemente con el de arriba no se negocia. No, por supuesto, imagino ya gente haciendo la danza de la no lluvia, haciendo no pactos trampa con el diablo, cualquier tipo de trámite vamos a hacer esta semana. No, más que unas cruces con sal, que decían, viste, nuestras abuelas, no podemos hacer. Bueno, Juan, vamos a, si te parece, repasamos juntos un poco lo que será la grilla de este tremendo festival infantil que se viene con cuatro jornadas, comenzando por el día jueves, en el cual estoy viendo por aquí. Ah, contemos un poco lo de los escenarios. ¿El escenario principal va a ser en anfiteatro? No, el escenario principal está en la 91 y 10, en las escalinatas. Ok. Después tenemos otro escenario. ¿Viste dónde se usa el de la Feria de las Colectividades? Sí, casi 89 y 8 sería. Exactamente, Bien. Sí. Y el otro sería el anfiteatro. Ok, todo esto, hagamos la aclaración, porque imagino un montón de gente preguntando dónde saco la entrada anticipada. Todo esto es libre y gratuito para todo el mundo. Totalmente libre y gratuito, no hemos permitido ninguno de los vendedores ni de nada que se cobre. Ok, o sea, perfecto. Si alguien quiere cobrar, no está permitido el cobro. Okay. Solamente se cobra la comida, lógico. Que, claro, te iba a hacer esa aclaración. Todos los talleres, bien, juegos recreativos, inflables, todo es gratuito. Contame un poco, mira, voy repasando. Por ejemplo, toda la actividad va a comenzar casi todos los días, tengo entendido, 17:30 horas, ¿no? Exactamente. A esa hora comenzamos con los talleres y a las 18 horas con obras de teatro. Se hizo mucho también hincapié en poder tener obras locales, aparte de los invitados. Vamos a tener un show muy importante de Sergio Álvarez también el día viernes, sí, dando un concierto espectacular como es el estilo de él, así que muy contentos de contar con su presencia. Para toda la familia, para grandes y chicos. Repaso un poco el escenario 3 del día jueves, cuando comenzaría esta edición número 62 del Festival Infantil, con La Murga 17:30, Marvelita a las 18. Esto es escenario 3. 19:30 con Cuento que te recuento, Cazadores de Aventuras. 20:30 con Imaginarios Cuentos 1, 2 y 3. En el otro escenario estarán Circo Entero, Abelardo, Amores en Quequén con Canapé de Polenta. Y contame un poco de la compañía Fawey, que vendría a ser como el headliner, la cabeza de lo que será el line-up del primer día. Bueno, eso es una gran expectativa, es
algo que nos tiene muy, pero muy, muy ilusionada. A mí personalmente es un estilo que me gusta muchísimo de lo que sería el circo de avanzada, ¿no? Es todo aéreo, sí. Con una grúa que transporta los bailarines en el aire. O sea, es un montaje espectacular, ¿no? Muy, muy, pero muy, muy lindo. Yo digo que no se lo pierdan, porque no siempre tenemos la oportunidad de ver estos tipos de eventos, y sobre todo gratuitos, ¿no? El viernes es un día muy importante para muchos, para mí personalmente, porque baila mi hija en uno de los actos del Festival Infantil, mucha gente formando parte. Yo imagino que después vamos, en el final de la nota, tendrás que agradecer, Juana, a la cantidad de personas que van a intervenir en la organización de este festival. Voy repasando, por ejemplo, en el escenario 3, el viernes estoy hablando, 18:30, Circo Doña Fresca, La Caverna de los Cuentos con Teatro El Cruce, Vale Pesax, que va a estar haciendo danza en el anfiteatro, Te Reto un Cuento, Mueve Mundos, Se Desconcierta el Concierto, Latin Dúo va a estar en el anfiteatro, y una de las cosas más emblemáticas que tiene el Festival Infantil es el desfile, que va a ser el viernes a las 19 horas, tengo el horario. Juan, lo que no tengo es dónde se va a realizar el festival, el desfile. El desfile se va a realizar en las calles internas del parque, okay. Por entrando por la 89 y 10, digamos, por lo que sería la entrada del parque. Sí, digamos, esa diagonal, después dobla a la derecha, se va trasladando hacia el sector de lo que es el anfiteatro, dobla y hace todo su regreso y vuelve a salir por la misma entrada. Ah, me encanta, como si fuese una vuelta y no hay tránsito, menos, es dentro del jardín francés, digamos. Exactamente. Bien. Todo es manual, ahí no hay coches, ni camiones, ni cosas, okay, que lo transporten, es todo manual. Bien. Hay más o menos unas 150 personas que van a estar desfilando, y después son unos carros alegóricos y eso. Es un festival temático, digamos, un desfile temático. Bien, bueno, va a cerrar de Marilenos Rock y Sergio Álvarez, como decías, la noche del viernes en el escenario principal, en el escenario 1, que va a estar ubicado en 91 y 10. Ya me meto en el sábado, va a abrir con una murga 17:30, luego va a estar Marvelita, Sanguchelli Clown, Agustina Sanicelli, Imaginarios Cuentos, Detrás del Bosque, Mueve Mundos, Melina Casarina haciendo un poco de zumba para chicos, Cromalina, Circo Entero, y Canticuénticos, que yo les cuento, es el monstruo de la laguna, digamos que es como si fuese cantar Start Me Up para los Rolling Stones, para Canticuénticos. Cuando suene el monstruo de la laguna, prepárense porque se arma el pogo, ¿eh? Puede haber movimientos sísmicos, ¿o no, Juan? Exactamente, lo tenés conocido. Olvídate, teniendo peques, los Canticuénticos nos han hecho gran compañía. Ya, más que importante dentro de lo que es la música, ¿no? O sea que también es un honor tenerlos a ellos presentes en el festival. Bueno, y otra de las grandes estrellas va a llegar el día domingo. Cuento que te recuento, Agustina Sanicelli también va a estar el día domingo, esto en el escenario 3, en el escenario 2 del anfiteatro Se Desconcierta el Concierto con Latin Dúo, el Circo Doña Fresca y Abelardo en el escenario 2, y cierra en el escenario principal 91-10, prepárense para otro movimiento sísmico, porque va a estar el amigo Diego Topa en la ciudad de Necochea. Contame un poco, Juan, el tema de las gestiones. Si se puede contar alguna intimidad y demás, imagino que es una de las grandes estrellas para el mundo infantil que ustedes deben estar orgullosos de poder traer en esta edición 62 del festival. Sí, sí, realmente tener a Topa es más que un orgullo, ¿no? Creo que hay toda una infancia que creció con Topa, así que creo que esa va presente a full, ¿no? Y después la presencia de Topa, realmente hay que ser sincero, es una gestión que se puso al hombro el intendente, sí. y logró conseguir esta presencia, así que en realidad la presencia de Topa se la tenemos que agradecer a Arturo, ¿no? Okay, bien. Juan, además de todo lo que he nombrado que tiene que ver con lo que va a estar sucediendo arriba de los escenarios, vamos a dar un 360 imaginario por el jardín francés con todo lo que va a estar ocurriendo. Contame un poco. Me contaste un poco de los food trucks, va a haber comida, va a haber talleres, va a haber también, ¿no? Va a haber muchísima cantidad de juegos infantiles, talleres, inflables de provincia. Vamos a tener también un stand con juegos didácticos. Vamos a tener la biblioteca móvil. La parte de juventud también va a ser una kermés. La parte de deportes va a ser un laberinto que es relacionado al Mundial de Fútbol. Microemprendedores. Bueno, un montón de actividades, ¿no? Dentro de
son los talleres, también vamos a tener un taller que se trata sobre Mara, la elefanta Mara. Sí. O sea, un montón de cositas así, pequeños brillos que dan a un todo, ¿no? Creo que está interesante este año, hermanito. Juan, ¿sabés qué va a ser? Yo creo, lo que tengo entendido, mira, me apresuro a dar esta noticia, va a ser uno de los festivales récord por asistencia de gente, se acompaña un poco el tiempo, está acompañando el turismo en la ciudad de Necochea, que sea en febrero, me parece también que haberlo sacado, me parece una idea súper inteligente, no sé a quién adjudicársela, pero lo felicito porque es como decís, en enero es como que hay mucho movimiento, el festival era, ni bien salíamos de las fiestas, como que la gente estaba abrumada un poco con el fin de año y el comienzo del otro. Creo que es muy acertado hacerlo en febrero. Prepárense para un gran fin de semana. ¿Tenés idea, Juan, cuánta gente va a intervenir en total en el festival laburando? No, es muchísima. Mucha. Es muchísima la cantidad de gente y es muchísima las áreas del municipio que participan. Porque uno piensa en el festival, piensa en la decoración solamente, que es desde el área de cultura, pero también está el área de todo lo que es el corralón municipal afectado. Desarrollo social está afectado, guardaparques está afectado, seguimos así todo lo que es la parte de cuidado, el mantenimiento del parque, o sea, es muchísima las áreas dentro del municipio que trabaja, y hasta tenemos que hacer una mención especial a toda la gente, al administrativo, cómo corre detrás de todos los expedientes, sí, para que se pueda llegar en término. Vos pensás que un festival recién se empieza a cargar los primeros días de enero, o sea que hay que correr muchísimo. Eso es parte de todo lo administrativo. Son todas esas gente que no se ve, pero que participa en todo lo que es el festival. Y a los que forman parte también, ¿no? Digo, profes de danza, todos los que llevan adelante los cuerpos coreográficos, artistas y demás. Bueno, Juan, a ver, vamos a estar recontra disposición para comunicar cualquier cambio que haya. Por ahora confirmamos que el Festival Infantil edición número 62 comienza el próximo jueves. Todo esto eventualmente estaremos conectándonos. Ojalá que no nos tengamos que comunicar y que podamos confirmar la grilla, pero bueno, estaremos atentos aquí al servicio de la información para estar comunicando, invitando a toda la gente que venga el próximo fin de semana a formar parte del Festival Infantil. Felicitaciones para vos, para todo tu equipo y un abrazo gigante. Estamos aquí, cualquier cosa que tengan que comunicar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, y a disposición, y cualquier modificación te avisamos. Abrazo grande. Juan Gamba, fuerte el aplauso, nuestro director de Cultura. Se viene la 62ª edición del Festival Infantil y te lo contamos aquí.